Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más a Canal de Brass, bienvenidos a esta nueva entrega de Farmer's Father. Bueno, pues volvemos del descanso, como siempre al inicio de nuestros vídeos. Y antes de nada, vamos a comer. Voy a comer de aquí, consumir uno y un sándwich, por ejemplo. Ahí está, con eso tendríamos la comida a tope. La energía también la tenemos a tope. Tenemos que procurar beber, pero eso lo vamos a hacer dentro de un ratito. Y ahora os explico el porqué. Vamos a aplicar un poquito más de leña aquí para que cubra al menos 24 horas. Ahí está, 24 horas y media. Vale, pues ya podemos salir. Me voy a ir solo y voy a dejar al perro, que no sé dónde está, debe estar fuera. Seguramente pasó la noche fuera y ahí se habrá quedado. Vale, tenemos ahí la vaca, la tendremos que ordeñar cuando vengamos de vuelta. El perro no lo veo, pero no debería estar muy lejos. Y ahora os, fijaos, está ahí, muchacho, está ahí. Vale, ahora os cuento lo que voy a hacer. Me voy a ir solo porque voy a volver. Fijaos que la salud ya la tenemos a tope, no como en el vídeo anterior donde la teníamos a la mitad después de los disparos de los soldados enemigos. Decía, voy a ir solo porque vamos a volver al lugar de los hechos. Vamos a volver a la zona en la que nos dispararon. Vale, hemos bebido ya y ahora regresamos a la zona en la que nos han disparado. Vamos a intentar en el día de hoy regresar a esa zona del mercado y la iglesia. Y vamos a intentar adentrarnos en la iglesia a ver si es posible que encontremos algo que sea de nuestro interés. Está allá al fondo, así que vamos hacia allá. Tenemos varias edificaciones que deberíamos inspeccionar. Si no me equivoco, esa que tenemos ahora mismo ahí delante es la que ya inspeccionamos. Aquella de allí está sin inspeccionar. Veo que allá al fondo, en aquella zona, hay otra. La verdad es que hay muchas viviendas. Allá también hay otra. Hay muchas viviendas, muchas edificaciones que tendríamos que registrar. Por cierto, aquí veo un letrero. Has encontrado un búnker. Ahí adelante. Tiene que ser esto. Vale, ¿os habéis dado cuenta lo que ha ocurrido? Hemos pisado, esto está en un campo de minas, hemos pisado una mina y hemos muerto. Vale, voy a cargar de nuevo la partida, cargue el último save game, vamos a cargar de nuevo la partida y vamos a volver, evidentemente, vamos a volver aquí, venga. Cargamos la partida. En unos segundos estoy con vosotros. Estamos de vuelta. Ahora os explico lo que he tenido que hacer, pero antes de nada dejadme que descanse, porque lo cierto es que he tenido que reiniciar todo el PC porque el juego ha empezado a hacer cosas sumamente extrañas. Y no me ha quedado más remedio que reiniciar el PC. Así que empezamos de nuevo. Ya sabéis que hemos caído en una trampa. Necesitamos alimentarnos. Consumimos uno de aquí, uno de aquí. Igual que hicimos antes, ¿eh? Vamos a poner leña en la cocina para que a nuestra familia no le falte de nada. Hasta las 24 horas. Un poquito más. Ahí, 24 horas. Vale, como os estaba diciendo, el juego empezó a hacer cosas raras cuando cargué la partida para, bueno, pues volver a jugar a partir de ese momento en el que caímos en esa mina. Y empezó a hacer cosas tan raras como que se estaba ejecutando, yo no podía jugar y lo único que veía era la pantalla de carga. Directamente sobre la pantalla de carga y en un segundo plano el juego se estaba ejecutando, estaba
activado y yo no podía hacer absolutamente nada. Quiero beber, que es lo que hicimos en su momento, con anterioridad, cuando llegamos aquí. Ahí podía beber, a ver. A ver, esto sí que a veces es un poquito complejo, el conseguir. Ahí, ya está. Vale, vamos nuevamente hacia el búnker, ese que acabamos de descubrir. Obviamente, al haber reiniciado el juego y no haber guardado previamente, me va a marcar como que el búnker no está descubierto, y lo vamos a descubrir en este momento, pero es lo que hay. A ver si acertamos con él, eso es lo primero. Sí, allá al fondo creo. Sí. Creo que es allá al fondo. Ya digo, lo he intentado jugar a partir del momento en el que hemos muerto en esa mina, pero no ha habido forma. Así que pido disculpas por ello, aunque obviamente no ha sido culpa mía. Vale, vamos a entrar en la zona del campo de minas. Has encontrado el búnker, bien, perfecto. A partir de aquí, hacia esa zona donde está situado el búnker, fijaos, está delimitado. Es un campo de minas, así que voy a intentar llegar a la zona a la que voy, pasando de árbol en árbol, a ver si así tenemos suerte. Bien, ahí nos adentramos en el búnker. Vale, no nos ha solucionado gran cosa. Vale, aquí hay dos cajas, fijaos. Tenemos vodka, tenemos azúcar, tenemos repollos y manzanas. Tomamos todo. Y hay otra caja más, también la podemos abrir, con té, manzanas y café. Vale, pues también cogemos todo. Continuamos, no hay nada más. Una bicicleta. Ah, la podemos utilizar. La podemos utilizar. Vale, perfecto. Vale. Vale, por aquí salimos perfectamente del campo de minas. Vamos con mucho cuidado. La voy a dejar aquí. La voy a dejar aquí. Me voy a apear, voy a dejar ahí la bicicleta. Luego vendremos a por ella. Vale, peso. ¿Cuánto peso llevamos? 35,7. Llevamos 35,7 kilos de los 20, de los 60 que podemos transportar. Vale, ahí hay un soldado. Voy a hacer una cosa. Me voy a ir por aquí, por esta zona de río. Parece que por aquí no hay más soldados. Y vamos a intentar entrar en estas edificaciones en busca de lo que pudiésemos hallar. Vale. Allá al fondo parece que hay algo. Aquí hay una caja. No, es un abrevadero. Es un abrevadero. Recordad que necesitamos una palanca para abrir el búnker que está más próximo a nuestro refugio. Ahí hay otra edificación más. Vale, aquí no hay nada. Allá al fondo, en aquella vivienda, sí. En este cobertizo hay algo. Nuevo punto de viaje rápido. No es aquí, es aquí. Nuevo punto de viaje rápido. Nos marca como descubierta la iglesia. Vale, pero la iglesia es aquello de allí. Vale. Aquí hay otra caja. Vale, perfecto. Miel, carne frita, repollos y manzanas. Tomamos todo. Vale. ¿Algo más por aquí? ¿Alguna herramienta que podamos utilizar? Parece que no.
Y fijaos que hay herramientas, ¿eh? Hay una pala, aquí hay un rastrillo, aquí hay otra pala más, un yunque, como el que hay en nuestra granja, pero evidentemente no lo podemos utilizar. No podemos utilizar nada de esto. Vale. Hay un pozo. Vale, perfecto. Ahí hay una caja. Vale, aquí hay carne, carne frita, miel y beluga. Lo tomamos. No hay nada más. No hay nada más en esta zona. Vale. Voy a ir hacia la iglesia. Por aquí podemos salir. Ahí parece ser que hay una cerca. Sí, hay una cerca y podemos abrir, entrar. Esta es la iglesia. Parece que no hay nadie. Al menos en los alrededores. Vamos a entrar. Sí, sí, sí. Sí que nos permite entrar. Cerramos la puerta para no llamar la atención. Esas escaleras, ¿podemos utilizarlas? Sí. Por aquí no hay nada. Podemos seguir subiendo. Qué fallo ese, ¿eh? Qué fallo ese. Vale. Hay unas copas. Un mueble. Aquí hay una caja. Carne frita, carne, miel y repollos. Tomamos todo. ¿Cómo vamos de peso? ¡Uf! Ya estamos en 80 kilos. Vale, no deberíamos cargar más, ¿eh? No deberíamos cargar más. Ya llevamos sobrepeso. Lo ideal ahora mismo sería registrar esto, por si es necesario volver. Registramos la iglesia y lo que encontremos lo dejamos para una futura incursión en otra ocasión. Vamos a ver. ¿Hay algo más? Esta puerta está tapiada con una mesa. Ahí hay un mantel. Vale, aquí hay una caja que contiene miel, té, mashmash y antibióticos. Quizás deberíamos dejar aquí repollos, por lo menos la mitad, para sacarnos algo de peso de encima. Y de momento nada más. Yo creo que con eso estamos en 74 kilos. Vale, dejamos eso ahí. Aquí hay una cama, pero no podemos descansar. Y aquí hay patatas, té, vodka y raspberry mash. Vale, pues tenemos que volver, ¿eh? Tenemos que volver, ya sabemos en dónde están las cosas que necesitamos. Y lo que voy a hacer es eso, irme. Vamos a abrir con cuidado, a ver si no nos aparece ningún soldado. Fijaos, ahí arriba hay otra casa, no me había fijado antes, hay otra casa. Vale. Vamos a volver por donde hemos venido, ¿eh? Así que ocultamos la lámpara. El soldado que andaba por aquí de ronda, no sé en dónde está. Desde aquí no lo puedo ver, ni pulsando la Z me permite ver dónde está situado. La helada es fuerte en el aire. Vale.
Vamos a ir corriendo, aunque llevamos algo de sobrepeso. Podemos beber en el río. Tampoco quiero hacer grandes aventuras porque evidentemente llevamos agua de sobra ahora mismo. Vale, vamos a por la bicicleta. La tenemos ahí, al lado del tanque. Ahí está. Lo bueno que tiene la bicicleta es que podemos circular con ella por encima de la nieve. Vale, incluso tiene marcha atrás la bicicleta, alucinante. Vale, me imagino que vamos a poder llegar mucho antes a nuestra casa y de forma más cómoda, lo cual está muy, pero que muy bien. ¿Vamos bien? Sí, tenemos que girar un poquito a la izquierda. Ahí. Le cuesta subir, ¿eh? Le cuesta subir a la bicicleta. Los desarrollos no son los adecuados. Vale, hay que ir tanteando, buscando la inclinación adecuada para poder subir las colinas sin hacer demasiado esfuerzo y sin perder también demasiado tiempo. Creo que hacia allí. Sí, un poquito más a la izquierda, incluso por ahí. Vale, vamos muy bien, ¿eh? Vamos muy bien. Esto de tener un medio de locomoción está fenómeno. Vale. Vale, esta zona de aquí ya la conozco, por lo menos eso de ahí a la izquierda ya lo conozco. Estamos llegando a la zona del río. Estoy temblando, dice. No me extraña, muchacho, no me extraña. Vale, lo que voy a hacer, si os parece bien, es dejar la bicicleta por ahí, en la zona del puente incluso. Podemos dejar la bicicleta ahí en la zona del puente. Subimos este trocito a pie, que tampoco es tanto. Frenamos porque ya estaba viendo que me iba a despeñar contra el puente. Dejamos ahí la bici. Beber. Beber, necesitamos beber. Necesito beber. Ahí estaba a punto de poder beber. Vale, ahí. Ahí está. Ya he bebido. Vale, pues vamos hacia arriba. Vamos hacia el refugio. Vamos a dejar todo lo que llevamos encima. Voy a intentar descansar un poquito. Alimentarme nuevamente. Te salvas de que en este momento no estoy pensando en cazar. Alimentarnos nuevamente y volvemos enseguida a la zona de la iglesia para recuperar todo el resto de alimentos que nos hemos dejado allí porque no teníamos espacio en nuestro inventario para traerlo. Bueno, espacio sí teníamos, lo que no teníamos era la capacidad de mover tanto peso. Vamos a dejar los repollos, las manzanas, esto, las ahí, el té también lo voy a dejar, café también lo vamos a dejar, la miel. Tenemos muchos alimentos que vamos a tener que cocinar en próximos vídeos, sí, en próximos vídeos o fuera de cámara incluso, que normalmente ya sabéis que la mayoría de las veces lo que hago es fuera de cámara cocinar los alimentos. Vale, voy a dormir, como digo, y ahora mismo yo creo que con sí, 5 horas es suficiente. Vamos a dormir esas 5 horas, se pasan enseguida.
Vamos a alimentar la cocina nuevamente también. Habrá que alimentarnos nosotros también, por supuesto. Leña para 8 horas. Vamos a ponerlo nuevamente en las 24 horas, que a mí me gusta dejar de leña cada vez que salgo de casa, cada vez que salgo del refugio. Nos venimos aquí. Vamos a alimentarnos. Ahí está. Y volvemos a marchar también solos en esta ocasión. Habrá que bajar. ¡Ey! Habrá que bajar hasta el río. Recoger nuestra bicicleta. Y empezar a pedalear cara a la iglesia. Vale, está ahí el puente, la bicicleta está al lado. A ver si podemos aprovechar y mientras cruzamos el río podemos beber para llevar el agua a tope. Aunque nos cueste un poquito, ya sabéis que esto a veces es un poco farragoso el tema de beber. Ahí está, ya hemos bebido. Cogemos la bici, salimos marcha atrás, que nos vamos al río. Bien, bien, bien. ¿Cómo va esta bicicleta? De verdad, ¿eh? Me encanta cómo va la bicicleta. Nos adelanta mucho tiempo de cara a recorrer grandes trayectos y nos evita fatigarnos innecesariamente recorriéndolo. Y alcanza una buena velocidad, ¿eh? Fijaos, fijaos qué velocidad. Uf, vaya salto que hemos hecho ahí. Vale. Vamos frenando poco a poco. Voy a dejar la bicicleta aquí. Ahí. Cruzamos. Incluso, yo creo que incluso sería posible llegar hasta la iglesia con subidos a la bicicleta, pasando a través de las líneas enemigas y que no serían capaces de detenernos, aunque nunca se sabe, ¿eh? Si nos disparan, igual nos matan. Vale, vamos a ver si podemos registrar no solo la iglesia, sino también aquella vivienda y tenemos capacidad para transportar todo. Con cuidado, con cuidado. Vamos a ver, por aquí no hay nadie. No, no hay nadie. Vamos a hacer como antes. La puerta la hemos dejado abierta. Cerramos la puerta para no llamar la atención. Y las cajas estaban una aquí. Tomamos todo lo que hay en ella. La linterna. La otra caja está aquí. También tomamos todo. Esa puerta me imagino que dará al exterior. Sí. Sí, da al exterior. Vamos a cerrarla, no vaya a ser que llamemos la atención de alguien. Y me voy a ir por donde he venido. Si nos queda algo en el interior de la iglesia, como voy a revisar el vídeo, volveremos a por lo que nos hayamos dejado atrás, no os preocupéis. Pero yo creo que no se nos queda nada. Aquí, en esta edificación, ¿hay algo que podamos registrar? A ver, vamos con cuidado. No vaya a ser que haya un soldado enemigo. No, parece que no. De peso, ¿cómo vamos? 43. Bien, vamos perfectos de peso. Vale. Estamos en el interior de la casa ya. Aquí. Bueno, pues tenemos azúcar, vodka, manzanas y leche. Está muy bien, ¿eh? Porque como a la vaca supuestamente no la puedo ordeñar de seguido, porque lo he intentado fuera de cámara antes de iniciar el vídeo de hoy y no he sido capaz de ordeñarla, supongo que es porque no todos los días podemos ordeñar a la vaca. De todas formas, también se me había quedado la vaca dentro del cierre, dentro de la cerca,
Y es por eso que no ha pastado y probablemente también eso incida en la cantidad de leche que nos puede dar. De todas maneras, ahora sí que la tenemos pastando fuera de la cerca y supongo, espero y así lo deseo que podamos. Fijaos, aquí hay una zona nueva donde pescar. ¿Hemos traído la caña? Sí. ¿Tenemos capacidad para pescar? Sí, tenemos espacio. Todavía tenemos 53 kilos de mercancía que transportamos. Hasta los 60 podemos transportar. Vamos a ver si puedo acercarme hasta la orilla y puedo pescar. ¿Puedo adentrarme en el agua? Parece que sí. Vale, pues ponemos la caña de pescar aquí. Vale, perfecto. A ver si pescamos algo, venga. Vale. Ya ha picado algo. Por ahí, ahí. Con cuidado, poco a poco, tirando poco a poco. No, no queremos que se rompa, no queremos que se rompa. Debe ser un pez grande. Porque está haciendo mucha fuerza, ¿eh? Fijaos, uf, la resistencia que está ofreciendo. No queremos que rompa la línea. Uf, cómo dobla, ¿eh? ¿Cómo dobla la caña? Venga, 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 venga. Se rompió. Se rompió. Debía ser una buena pieza, ¿eh? Vale. Vale, ahí tenemos otro pez. A ver si en esta ocasión tenemos más suerte y podemos. Nos sigue avisando de que la línea se romperá. ¿Qué pasa? En esta zona los peces son más fuertes, más grandes. ¿Qué ocurre? Uf. Hay que tantearlos mucho más, ¿eh? Ahora se está acercando, pero de todas formas se está haciendo mucha, mucha, mucha resistencia. Bien. ¿Esto qué es? Creo que es una beluga. Eres un monstruo, no un pez, que hemos capturado. Un nalín. Rápido y ágil, pero no lo suficientemente inteligente como para mantenerse alejado del cebo con el gancho. Vale, vamos a intentar capturar algo más. No me he fijado, por cierto, cuánto peso tenía ese pez. 9 kilos, ¿eh? 9 kilos, teníamos 43 y ahora estamos, no, más, 19 kilos, 19 kilos de peso ese pez. Porque teníamos 43 aproximadamente y ahora tenemos 62. O 53, ¿qué teníamos? No, no recuerdo ahora mismo. Cuidado con la línea que está a punto de partir. Dejamos que tense un poquito, tampoco mucho. Le damos unas vueltas al sedal para recoger. Ahí está. Ah, se ha vuelto a romper. Es que aquí los peces que hay aquí son enormes, ¿eh? Vale, último intento y nos vamos, ¿eh? Vale, ahí ha picado algo. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, pues habrá que venir a pescar más a menudo a esta zona. Ya sabemos que es una zona donde hay grandes peces. Venga, recogemos, recogemos sedal. Recogemos sedal. Con cuidado, soltamos un poquito. Vamos a jugar un poquito con el pez. Ahí, venga, venga, venga. Uy, nos ha vuelto a romper la línea. Vale. Lo vamos a intentar. Quiero coger a una. Capturar un pez más. En cuanto tengamos un pez más, ahí está. Nos vamos. Regresamos a la tranquilidad de nuestra. De nuestro refugio. Vale. Jugamos un poquito con él. Ahí, recogemos, recogemos. Cuidado. Está a punto de partir nuevamente. Le dejamos que suelte, que tire sedal.
Vale, perfecto. Ya no hay tensión en la línea. ¡Oh! Se ha vuelto a romper. ¡Qué mala suerte! Voy a moverme un poquito. Me voy a subir. No, no puedo subirme. A ver, vamos a esperar. A ver si pica algo más. Vale, en esta zona, fijaos que no. Ah, ahora. Parecía que no había peces. Ha tardado un poquito más de lo habitual en picar. Pero lo hemos capturado. Y este viene fácil, ¿eh? Vale. ¿Qué es esto? Lo vamos a ver ahora. Esto es lo que hemos pescado antes. Y ahora esto. Son. Vale, estamos en 74 kilos y medio. Voy a. No, voy a recoger la caña simplemente. No voy a cambiar para la linterna porque no es necesario. Vale, vamos hacia el lugar en donde tenemos la bicicleta y vamos a regresar a nuestra casa. Fijaos que no es excesivamente lejos el lugar de pesca. Allá a lo lejos, veo que hay una especie de embarcadero. ¿Lo veis? Quizás desde allí podemos pescar con más facilidad. Habrá que probar. Vale, a ver si podemos beber. Aprovechando que vamos por el río. En esta zona, con tanta roca, es difícil beber. Vale. No pasa nada. Enseguida cogemos la bicicleta, nos subimos a ella y regresamos. La bicicleta está allí apoyada en el tanque. Bueno, pues habrá que venir más a menudo, como digo, hacia esta zona para pescar. Vale, por la carretera se va muy bien, muy cómodo. Vamos a subir por la carretera hasta donde nosotros veamos que podemos estar cerca ya de nuestro refugio. O hasta donde veamos que nos cuesta, como aquí en esta zona parece que ya nos cuesta un poquito. Nos adentramos por la zona de nieve y nos vamos a dirigir hacia el puente que da acceso a nuestra granja, que es la zona cómoda, la zona donde nos sentimos realmente tranquilos porque conocemos el terreno. Y parece que nuestra esposa necesita comer, no sé por qué, porque en el refugio hay un montón de comida. No debería tener problemas para comer. Calor, no tiene problema con el calor. También le hemos dejado suficiente leña. Puedo entender que esté preocupada por nosotros porque nos hemos pasado un rato importante fuera del refugio intentando cazar, o intentando pescar, mejor dicho. Pero bueno, aparte de eso, no creo que haya mayor problema. Porque como digo, comida y bebida tiene bastante. Lo que sí tenemos que venir es a nuestra granja a por agua. A por agua en los baldes, porque para cocinar, porque ahí sí que estamos un poquito justos. Si no me equivoco, hay 12 de agua, 12 unidades de agua, y cada vez que ponemos una cacerola a cocinar, gastamos una unidad, con lo cual, con toda la comida que tenemos ahora mismo en inventario para cocinar, lo más probable es que en breve necesitemos una gran cantidad de agua, pero no hay demasiado problema porque eso hacemos un par de viajes fuera de cámara hasta nuestra granja y enseguida reponemos toda el agua que podamos necesitar.
Bueno, pues nada, lo vamos a dejar. En cuanto lleguemos al refugio, vamos a dejar la entrega de hoy. La verdad es que a mi forma de ver ha sido una entrega, un vídeo bastante fructífero, porque hemos revisado el tema de la iglesia, hemos revisado la vivienda que estaba al lado de la iglesia, también el búnker donde hemos encontrado esa bicicleta que nos facilita las labores de desplazamiento, y la verdad yo creo que ha sido muy muy interesante la jornada de hoy. Voy a dejar aquí toda la comida que he recolectado, y mientras tanto nos vamos a ir despidiendo de todos vosotros, pues como siempre, como es habitual, primero y antes de nada dándoos las gracias por estar ahí del otro lado de la pantalla visionando los vídeos que día tras día traemos al canal. Recordaros como siempre también que le deis like si es que os ha gustado el gameplay, que os suscribáis si todavía no lo habéis hecho, que recomendéis el canal a aquellos amigos y conocidos que sepáis que le puede interesar nuestro contenido, pediros que dejéis vuestros comentarios al respecto de cuanto ocurre en el canal, y por supuesto desearos que lo paséis bien, que seáis felices y que nos veamos en una próxima entrega. Hasta entonces, chao, chao. No veo nada más que dejar. Ah, sí, este pez. Vale, ahora sí. Chao, chao, amigos.